En todo este proceso es necesario que contemos con estas herramientas precisas, estos recursos. Pero además necesitamos desarrollar ciertas habilidades y competencias para poder gestionar la información que estamos obteniendo. Y acá es cuando empezamos a hablar de la alfabetización informacional. Recién Rosy, con lo que iba hablando, estaba hablando a nivel de la escritura, todo eso, de la alfabetización académica. A eso se refiere en cuanto a lo que es la escritura en investigación. Y dentro de lo que es información hablamos de esta alfabetización informacional. O sea, son habilidades, competencias que nos van a acompañar como una base para el aprendizaje en la formación continua durante toda la vida. Pero específicamente en esto son los, todos esos procedimientos, conceptos y hasta valores, porque estamos hablando también en relación a lo que es la ética de la información, a la ética en la publicación también, si publicamos en acceso abierto, si publicamos en libro, todo lo que esté implicado en lo que sea la búsqueda, la selección, la evaluación, el análisis, la difusión y la comunicación de la información. A eso nos referimos con las habilidades y las competencias informacionales, que también hay que, digamos, formarse y tener conocimiento de esto. Desde algún lado estamos proyectando un curso, las dos áreas en conjunto, que están relacionadas a lo que es la alfabetización académica y la alfabetización informacional. Probablemente el año que viene se esté dando. En realidad, cuando hablamos del proceso de investigación como un proceso de producción científica, ese proceso de producción de conocimientos, así como lo entendíamos al inicio, como proyectamos esa definición, uno no puede entender que ese proceso finaliza solamente cuando el equipo de investigación redactó el informe final para ser presentado o a la dirección del instituto, o al Instituto Nacional de Formación Docente, o a la DGES, como para dar cuenta del trabajo final de ese informe que, digamos, ahí plasma el producto final de la investigación. En realidad, el proceso de producción de conocimientos no termina ahí. El proceso de investigación finaliza cuando ese conocimiento que se construyó se publica y es puesto, digamos, a disposición de la comunidad académica, de la comunidad de docentes, y puede circular y puede ser, puede estar dispuesto, tiene que estar dispuesto para poder ser considerado un antecedente o un marco teórico para pensar posteriores investigaciones. Entonces, acá es, digamos, donde nosotros también seguimos trabajando en conjunto para que las investigaciones que se realizan y que se concluyen en ese informe final no queden ahí en ese informe, a lo mejor en una carpeta archivada o en algún, digamos, en algún bibliorato, solamente por una cuestión burocrática, sino que nos interesan que esos conocimientos puedan circular y que estén a disposición de la comunidad, de docentes y de la comunidad científica. Y fundamentalmente por eso es que se pensó esta acción concreta de la revista de Educación, Formación e Investigación con una línea concreta que es poder invitar y convocar a los equipos de investigación de nuestros institutos de formación docente de Córdoba que han realizado desde el 2007 y que siguen realizando investigaciones en el marco de diversas convocatorias, ya sea de DGES, del INFOD o algunos institutos que tienen conformados áreas o departamentos o hay una persona encargada que lleva adelante un poco esa tarea en las instituciones y que desarrollan acciones de investigación más allá de que estén subsidiados por algún ente del gobierno o de la investigación.
Esa publicación de ese trabajo, esa elección de dónde publicar y cómo publicar el trabajo, también es muy importante, como decía Alicia. No da lo mismo publicar en cualquier lado. Nosotros en eso también tenemos un posicionamiento tomado al respecto, que es por eso la revista es de acceso abierto, para que toda, digamos, para que la comunidad pueda tener acceso a los materiales que ahí se publican y lo que ahí circula, estos ítems que recién mostró Alicia, que ahora los vamos a volver a mostrar. Vamos a ver si podemos acceder. Porque no hay internet. Bueno, en esto podemos ver que esos mismos recursos que utilizamos para empezar nuestra revisión bibliográfica, para fundamentar nuestro marco teórico, ese estado del arte de la investigación, también, como cierra el círculo, también podemos considerarlos para después poder difundir y comunicar el conocimiento que hemos obtenido en nuestras investigaciones. Vamos a ver si podemos ingresar a internet a alguno de ellos. ¿Abre? No hay internet. Es decir, son las mismas flechas que van y vuelven que mostraba Rosita al principio, como al terminar una investigación y culminar con ese proceso de difusión, volvemos de nuevo a las mismas fuentes y recursos. Acá está el sitio de la Revives. ¿Es de internet o lo tenía? Es de internet, bien, por el teléfono de Rosy. Estamos. Corre la para ahí, en donde ahí pueden ver, bueno, esto es el, en esto trabajamos los bibliotecarios de todas las instituciones, son los catálogos de 19 bibliotecas en este momento. Tenemos formación profesional continua para los bibliotecarios, hay información científica en relación a de acceso abierto, todo lo que se pueda consultar. En esto estamos trabajando y va cambiando constantemente. Productos y servicios, el catálogo colectivo, el repositorio de materiales educativos, que es la ANSENUSA, recursos de información de acceso abierto, y están los enlaces de los otros productos. Hacele al catálogo, Roxy, para que abra. No sé si alguno ha utilizado alguna vez el catálogo, si lo han tenido a veces en cuenta. Ni una mano, nada. Aquí sobre la derecha tienen todos los institutos que en este momento tienen el catálogo. Está la Biblioteca y Centro de Documentación de la DGES, el Instituto de Enseñanza Superior Dr. Domingo Cabré, el Conservatorio Superior de Música Félix Tomás Garzón, el Saint Collegium de Córdoba, el Conservatorio Provincial Julián Aguirre de Río Cuarto, la Escuela Normal Laenza Carbó, la Escuela Superior Maestros Argentinos de Corral de Bustos, Manuel Estrada de Almafuerte, la Figueroa Alcorta de Belville, Sáenz Peña de Cosquín, Urquiza de Río Cuarto, Roberto Ar de Córdoba. Hay algunos, hay varios institutos que ahora pertenecen a la Universidad Provincial de Córdoba. Con la formación de la Universidad Provincial, a 7 institutos se apartaron para conformar la Universidad Provincial de Córdoba. Así que ahí está, ¿por dónde voy? La Roberto Art, por ejemplo, es uno. Bueno, está el Instituto Diego Márquez, que ese no es de la UPC, el IPEF, que es también de la Universidad Provincial, el Instituto Parroquial San José, el Instituto Superior Jerónimo Luis de Cabrera, de General Cabrera, el Leguizamón de Córdoba, el Ortiz y Herrera, también de Córdoba, el Instituto Salesiano Pío X, el Sagrado Instituto Sagrado Corazón, Sagrada Familia y el Seminario Mayor Jesús Buen Pastor.
Es decir, hay varios, todo lo que esté considerado dentro del superior puede entrar al catálogo colectivo, formar parte de la red. Sí, ahí está, Ro. Un poco el por qué estamos también en este congreso exponiendo desde el lado de la investigación y la información con este tema del cuidado del otro. Un poco nos llevó todo este tema de la investigación a ver cómo relacionarlo con el cuidado del otro. Y está justamente en lo que significa, por un lado, la investigación en ese por qué y para quién uno investiga. Investiga no solo desde el lado de uno mismo, sino en esa mirada hacia el otro. Y justamente para lograr una mejor calidad de vida, una mejor calidad en la enseñanza desde el lado de la investigación educativa. Y desde el lado de la información, desde el lado de las bibliotecas y los que trabajamos en la gestión de información, es justamente mirando al otro en lo que trabajamos. Gestionamos, organizamos, evaluamos para poder ofrecerle al otro lo que puede llegar a necesitar. Esa es nuestra mirada en el cuidado del otro. Bueno, mostramos la EFI, nos queda un minuto. Nos quedan dos minutos, pero rápidamente para mostrar cuál es el sitio de la revista de Educación, Formación e Investigación. Ya hay tres números publicados, pueden acceder, hay distintos... hay ensayos, artículos de investigación, categorías, artículos de investigación ya investigaciones ya concluidas, informes, que son informes de avance de investigaciones que están en cursos, experiencias educativas y reseñas de eventos académicos. Si bien el eje está puesto en la investigación, en la formación docente, también hay espacio para la publicación de experiencias o publicación de ensayos. La idea es que pueda ser utilizado para la consulta, pero también para que ustedes y para que todos los docentes se animen a escribir y a publicar. Bueno, como para que vean... cómo está organizado, cuál es el diseño. Si ponen directamente en los buscadores, encuentran la revista y están todos los artículos cargados y se pueden ir descargando, es todo de acceso abierto. Como un ejemplo que es la revista en la que nosotros venimos trabajando, hay muchas revistas y muchos materiales también de acceso abierto. Ahí estoy abriendo uno, está abriendo un PDF. Cuando le dan clic a algún artículo, aparece así, directamente ya lo pueden descargar. Bueno, en realidad queríamos compartir, ya estamos en nuestro tiempo, queríamos compartir eso con ustedes, un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo. No sé si ahora hay tiempo para preguntas o si... siguen las exposiciones. Muchas gracias.